Ana se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel, en un cajón, o en mi caso, en un baúl. Muy buenas noches, hoy es martes 3 de noviembre de 1980. Encuentran un baúl perteneciente al generalísimo Francisco Franco en las obras de remodelación del Palacio del Pardo, que comenzaron hace unos meses. El baúl, descubierto por dos albañiles, se cree contiene pertenencias del propio generalísimo. ¿Diga? Llamo al Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Eres Andrés García? Sí, soy yo. ¿Quién es? Mira, me llamo Esther Vidal, soy estudiante de doctorado de la primera temporada de España en la Complutense de Madrid. Bueno, en realidad ya soy doctora. Y quería saber si tendrías unos minutillos para hablar conmigo. ¿De historia? Mira, es que ahora me pillas un poco ocupado, que estoy trabajando. Bueno, sí, venga, ¿y sobre qué quieres hablar conmigo exactamente? Sobre un baúl, bueno, mejor dicho, sobre el contenido de un baúl que apareció en el Pardo hace 35 años y que perteneció a Francisco Franco. ¿A Franco? Y así es como empezó todo. Así es como entraron en mi vida Esther Vidal y Agustina Ruiz Dupont. Una investigadora única y visionaria. Una sorpresa oculta maravillosa. La ciencia en la generación del 27. Una página arrancada de la historia de las mujeres de este país. Un artista inclasificable. La primera gran divulgadora científica de este país. Un enigma. La luna te besa a tu lágrima pura. Como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de muy caliente, muy caliente. Gracias. La verdad es que no tenía ni idea por qué había contactado conmigo. Recuerdo que se puso a hablar con mucho entusiasmo de un baúl. Bueno, del baúl. En el Pardo, hace 35 años, se encuentra un baúl. Un baúl sencillo, modesto. ¿El Pardo, la casita de verano de Franco? Sí, con pinta de llevar años escondido en una estancia a la que sabemos que solo tenía acceso exclusivo Franco. Se lo encuentran los albañiles, no saben qué hacer con él. Fotos en papel, qué moderno soy lo de historia. Lo curioso era el contenido. Unas cartas, unos libros, unas fotografías y también un mantón de Manila, unos discos de pizarra de estos antiguos, programas de mano de algunos espectáculos, revistas artísticas de la época, en fin, cosas que para Franco debían tener un sentido muy especial porque se guardó muy mucho de tenerlo escondido durante toda su vida. Bien, durante meses se especuló muchísimo, ¿no? ¿Eso qué es? El baúl secreto de Franco. Al tiempo cayó en el olvido. El baúl se lo llevaron a Patrimonio y de ahí hace unos años ya a la Fundación Francisco Franco. El caso es que por mi tesis yo he tenido acceso al contenido del baúl, que por cierto está súper restringido, no le gusta nada que toquen las cosas de Franco. ¿Estás haciendo una tesis sobre Franco? No, estoy haciendo mi tesis sobre Blas Cabrera. Blas Cabrera fue un científico de prestigio internacional. Fue el padre de la física moderna en España. Él fue protagonista de la edad de plata que la ciencia española vivió durante la Segunda República. Él era experto en magnetismo, pero entre las muchas cosas que hizo fue el introductor de todas las teorías de Einstein en España. ¿Sobre Blas Cabrera? ¿Y qué tiene que ver Blas Cabrera en todo este asunto? Bueno, resulta que entre las pertenencias de Franco dentro del baúl había también una tesis doctoral.
como lo estás oyendo, una tesis doctoral en físicas. Esta es una copia. Tesis presentada en la Universidad Central de Madrid para optar al título de doctor en ciencias físicas por Agustina Ruiz Zupón. Primera tesis sobre las propiedades magnéticas de la materia. Segunda tesis, estructura atómica. Presentada el día 15 de noviembre de 1923 ante el Tribunal de Tesis. Madrid, Laboratorio de Investigaciones Físicas, Junta para la Ampliación de Estudios, 1923. Muy interesante. ¿Y? Agustina Ruiz Dupont. A ver, ¿cómo es posible que yo esté haciendo una tesis sobre Blas Cabrera y no sepa que le dirigió la tesis a una mujer? Estamos hablando de 1923, una mujer haciendo una tesis sobre magnetismo. Es que estaríamos hablando de la primera mujer en recibir un doctorado en física de la historia de este país. Además, un amigo físico me ha dicho que la tesis es magnífica, excepcional para la época. ¿Un amigo? Sabemos que Blas Cabrera tuvo estudiantes, pero desde luego lo que no sabíamos y fue una sorpresa total es que había dirigido previamente la tesis a una mujer. En 1912, Blas Cabrera crea el Laboratorio de Investigaciones Físicas, que décadas después se convierte en el Instituto Nacional de Física y Química. Entre los años 20 y 30 empiezan a incorporarse mujeres a las investigaciones física y química. Y antes de que estallase la guerra, de 158 investigadores, 36 eran mujeres. La mayor parte de ellas se vio en la obligación de abandonar la investigación tras la guerra civil. Destacaron Carmen Pradel, Piedad de la Cierva, Teresa Salazar, pero sobre todo Felisa Martín, que pensábamos que era la primera mujer doctora en física de este país. Bueno, hasta que apareció Agustina Ruiz, claro. La tesis de Agustina es algo sorprendente, muy moderno para la época. En aquel momento en España se estaba haciendo una física, sobre todo experimental, muy de laboratorio. Sin embargo, la tesis que se encuentra en el Pardo es bastante teórica, algo innovador, atrevido incluso, y muy propio de una persona que conoce perfectamente las teorías de Einstein y de la mecánica cuántica. Incluso, si profundiza un poco en la tesis, se llega incluso a intuir el concepto de monopolo magnético, aunque obviamente Agustina no lo bautiza como tal. Monopolos magnéticos. El concepto como tal fue desarrollado años después por Paul Dirac. La tesis de esta mujer es sencillamente alucinante. Muy sorprendente. ¿Dónde estaba esta tesis? A ver, pero lo increíble de todo esto, lo verdaderamente desconcertante, es que no hay rastro oficial de esta tesis ni de su autora. ¿Cómo que no hay rastro oficial? Nada. He buscado en los archivos de la universidad, en los del CSIC, que antes eran la Junta de Ampliación de Estudios, sí, antes de la guerra. Sí, el actual CSIC, antes de la guerra, son los que me pagan. Recuérdalo. En lo que queda de la residencia de señoritas. Y nada. No hay ni un documento oficial que diga que una tal Agustina Ruiz, alumna de Blas Cabrera, recibió un doctorado en físicas. ¿La página de agradecimientos? Está arrancada. Es que la tesis original está en muy mal estado. Por ahí se perdió o quizá la tesis es falsa. No sé. Puede ser. Pero están las cartas. ¿Las cartas? En el baúl del Pardo, además de la tesis, había tres cartas dirigidas a Blas Cabrera. Son cartas que no estaban archivadas en su legado personal. Aunque es verdad que en este había muy poco porque, como a la mayoría de investigadores e investigadoras de la Segunda República, tras la Guerra Civil, a Blas Cabrera lo depuraron. Sí, la depuración. Tras la Guerra Civil, de los 580 catedráticos que había, 20 fueron asesinados, 120 fueron expulsados y 195 tuvieron que exiliarse. Entre ellos, pues, Blas Cabrera. Primero a París y luego a México, donde murió. Afortunadamente, Blas Cabrera tenía muchos contactos con científicos internacionales, sobre todo con Einstein. De hecho, él fue quien hizo de anfitrión en su visita a Madrid en marzo, precisamente, de 1923. Hacía un año que había recibido el premio Nobel, aproximadamente. Entre las muchas actividades que hizo, dio una charla en la residencia de estudiantes de Madrid. Y bueno, la visita tuvo muchísima repercusión, sobre todo en los periódicos, donde se le hizo muchísimas caricaturas, sobre todo destacando que es que nadie entendía sus ideas. Sí, que lo leíste, ya me lo sé. Te he preguntado por las cartas. ¿Qué cartas? Bien, las cartas. Son tres cartas. Dos en alemán y otra en francés. Dirigidas a Blas Cabrera. ¿Y sabes quién las firma? No. Las alemanas son del mismísimo Albert Einstein. Y la tercera, de María Salomé Stodowska. ¿Quién? De Marie Curie. Ah, sí, Marie Curie, sí.
¿Tú no eres divulgador? Sí, sí, soy... Sí, lo que pasa es que no lo terminé. Bueno, nada, es igual, que sigas. Bueno, a ver, el caso es que en las cartas se nombra varias veces a la tal Agustina Ruiz. A ver, dos cartas en alemán del mismísimo Albert Einstein y una de Marie Curie nombrando a la tal Agustina en un baúl de Franco. Joder, esto parece el comienzo de un chiste. ¿Y qué dicen las cartas? No lo sé, me las está traduciendo un amigo. Las tendré la semana que viene. ¿Un amigo? Pero mujer, ponlas en el traductor de Google. Estoy haciendo una tesis, tiene que ser una traducción oficial. Ah, es verdad, sí. Una tesis sobre Blas Cabrera. No, sobre Agustina. Quiero hacer mi tesis sobre Agustina Ruiz Dupont. Niña, siguen todavía los de los loros, qué pesado. Pero sin Armilla tuvieron que salir a pegar, por Dios. Y los siguen poniendo los primeros, y a nosotras las últimas, cuando ya están todos borrachos. Nos queda por lo menos 2 horas de espera, ¿eh? Nena, ¿estás en babia? Si todavía no has calentado ni la voz, ¿qué te pasa? Ah, estoy bien. ¿Estás bien? Si parece la Garbo en la escena final de Cristina de Suecia. Todo bucólica mirando en lontananza. Todo digna ella. Nada, me habré levantado melancólica hoy, primo. ¿Qué le voy a hacer? Anda, mira. Es mi sobrina. Acaba de hacer la primera comunión. Me la acaba de mandar la Irene. Mira, cojillo. Qué guapa. A ver si me consigues una para mí. Quédate esa, que ya le digo yo a mi hermana que me mande otra. Ay, gracias, primo. A ti, cariño. Ay, a ver si le va bien en la vida y encuentra un buen marido. Mira, primo, pareces tonto perdido. Es que tú no has aprendido nada en todo este tiempo conmigo. La niña no necesita ningún marido. Ella sola se basta y se sobra. ¿Sabes lo que decía mi padre? Que en paz descanse. Mis hijas que estudien, mis hijos que se casen. Ya, ya. Lo que tiene que hacer tu prima, ¿eh?, es educarla y dejarse tanta comunión para que ella pueda elegir su futuro. Que en este país hemos peleado mucho para que las niñas puedan decidir lo que quieren hacer. Y en eso está. Si no se tuerce la cosa. ¿Pero tú para qué te crees que hacemos lo que hacemos? Ya salió el espíritu de la Pardo Bazar. Ya está aquí la Campo Amor. ¡Viva la institución libre de enseñanza esa! Pues ¿para qué va a ser, prima? Para entretener a la gente, ¿eh? Mira, me pinchan y no sale sangre. Para educar, primo. Para educar. Para ayudar a este país a salir del pozo en el que está metido. Sobre todo las mujeres. Anda, vete calentando las manos, que ya me has calentado la garganta. Anda, que vaya humor que trae hoy, ¿eh? Escucha. ¿Y está acá? Nah, cosas mías. Anda, vete a por algo de comer, que luego te me desmayas. Que te conozco. Está más rara hoy. Así que estoy con un estudiante de doctorado de Historia de España que me habla de no sé qué baúl de Franco donde han encontrado una tesis del año 1923, unas cartas de Einstein, de Curie, todo ello relacionado con una tal Agustina Ruiz Dupont, de lo que no hay ninguna referencia histórica en ningún sitio. La pregunta era obvia. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Pues resulta que dentro del baúl se encuentran también esta fotografía. Joder, con el baúl tenía de todo. Esta foto es de la visita que hizo Einstein a España. ¿Y saben quién es este? Blas Cabrera. Y esta es de las conferencias Solvay, la de los años 30, la que se dedicó al magnetismo. De hecho, por aquí también tiene que estar Blas Cabrera. Sí, aquí, en primera fila. Justo al lado de Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, ¿no? Las conferencias Solvay de física son unas conferencias que se dan cada 3 años en Bruselas y que en ellas se reúnen los mejores físicos del momento. Y fueron muy famosas las de los años 27 y 30, porque hubo un intenso debate sobre una nueva teoría que explicaba cómo se comportaba la naturaleza a escala atómica, la mecánica cuántica. Vaya, si quieres un experto en la conferencia Solvay. Hombre, experto... no. Un artículo de divulgación, tú ya sabes, corta y pega de aquí y de allá. Lo que hacemos todos los divulgadores. Bueno, y una radioficción en el programa de radio ese que tienes, ¿no? Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro radioscopio dedicado a las conferencias Solvay. Hasta la semana que viene. Adiós. Tío, te lo has currado aquí. Hay un montón de datos de las conferencias Solvay. ¿De dónde lo has sacado? Pues claro, yo soy un tío que me lo curro.
me documento, Susana. Ya. Corta y pega de la Wikipedia, ¿no? Así que la pobre se había puesto en contacto conmigo porque creía que yo era un experto en las conferencias Solvay. En realidad yo había bajado a pasar el fin de semana con un amigo, pero me sobraban 2 horas antes de coger el autobús y pensé en llamarlo. Había leído su artículo de las Solvay hace una semana, pero vamos, que no me esperaba mucho este encuentro, la verdad. Esta es la primera conferencia Solvay a la que invitan a las Cabreras, ¿no? Un investigador español en la reunión de la mente científica de mayor nivel de la época. Y aquí casi nadie lo sabe. ¡Ay! ¡Qué cantidad de premios Nobel! Curie, Einstein, Heisenberg, Niels Bohr... Es en la que continuó el debate entre Einstein y Bohr sobre la interpretación de la naturaleza por parte de la mecánica cuántica. Sí, lo sé, pero fíjate en la foto. ¿Qué pasa? Mírala bien, hay algo que salta a la vista. Que son todos muy feos. Bueno, no todos eran feos. Hay mujeres. Aquí en primera fila está Madame Curie. Está otra mujer. Qué raro, ¿no? Yo pensaba que este año solamente estaba la Curie. Exactamente. Bueno, y no es que ahora haya muchas más. Vale, ahora fíjate en esta foto. Esta es la oficial de aquellas conferencias Solvay, ¿vale? Ajá. De 1930. La que está en internet, la que seguro tú habrás visto, no la anterior. Vale, si te fijas, hay una ligera diferencia con la del baúl. En esta del baúl, ellos están como más relajados, tienen otra pose, como, no sé, como si fuera una foto de prueba o algo así. Y lo más importante de todo, en la foto oficial no está esa segunda mujer. Tuve que mirar la foto varias veces. En la foto que había en el baúl de Franco, había una mujer en la tercera fila, casi escondida, una mujer que no aparece en la foto oficial, en la que conocemos de internet. Pero Esther todavía tenía una segunda sorpresa guardada para mí. Bueno, he reservado unas cuantas. Vale, fíjate en esa mujer. Y ahora, mira esta otra foto de la visita de Einstein a España. Fíjate en la mujer que está justo detrás de las Cabreras. Joder. O sea, es un poco difícil de decir, pero parece la misma. ¿Verdad? Son súper parecidas, ¿no? A ver, que no queda del todo claro. Es verdad, que las fotos son en blanco y negro, tienen muy mala resolución. El peinado es diferente, que no lo puedo asegurar a ciencia cierta, pero, a ver, dos fotografías de Blas Cabrera en las que aparece aparentemente la misma mujer al lado de una tesis de una alumna de Blas Cabrera llamada Agustina. No. ¿Me estás diciendo que la mujer que aparece en estas fotos es Agustina y que era amante de Blas Cabrera? No, no. ¿Por qué los tíos tienen que pensar siempre cada vez que aparece una mujer al lado de un gran hombre que tiene que ser su amante o su señora o su... Y además, ¿qué más da? Lo importante aquí es que estamos hablando, o puede que estemos hablando, de una mujer española, investigadora, ¿vale? Que estuvo en las conferencias Solvay, que estuvo con Einstein cuando vino aquí a España, de la cual no existe información alguna, certificación alguna, no hay rastro de ella. En aquellos años la JAE, la Junta para la Ampliación de Estudios, consideraba muy importante la formación investigadora en centros y universidades extranjeras, así como la asistencia a congresos. Varias mujeres fueron pensionadas para hacer estancia en laboratorios del extranjero, como Felisa Martín, que viajó a Estados Unidos. Pero otra cosa es confirmar que una mujer española estuvo en la Solvay de los 30. Probablemente estamos hablando de la reunión más importante de la historia de la física. Y recuerda de dónde viene todo esto. Todo esto se ha encontrado en un baúl, en el Pardo, en unas estancias particulares de Franco. Joder. Estuvimos hablando toda la tarde. Ella quería tener la máxima información sobre la Solvay y yo le di todo lo que pude. Me temo que se dio cuenta la diferencia que hay entre un divulgador y un historiador. Antes de despedirnos, le pedí que, por favor, me mantuviera informado de la traducción de las cartas y de todo lo que averiguara. Y le pregunté algo. Oye, ¿y las demás cosas que había en el baúl? No tiene nada que ver. Cosas de la época, recuerdos de Franco, vete a saber. A mí lo de Agustina me llega por un amigo que trabajó en la fundación durante un tiempo. ¿Un amigo? Que yo en realidad el baúl lo he visto una vez solo. El mantón, los discos de pizarra de la época, de una folclórica... No sé qué, de Jerez...
que estaba muy, muy mal estado y no se leía bien el nombre. Pues alguien que le gustaría a Franco y que no podía confesar. Ya sabes. Bueno, que se me va el autobús. Vale. Nada, estamos en contacto. Cuando tenga las traducciones te llamo y que muchas gracias por toda la información. Gracias a ti. Bueno. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Niña, que hambre tengo, estoy enmayado. No soporto esta espera, ¿eh? ¿Quiere un bocado? Es manteca colorada. En este pueblo otra cosa no, pero hacen la mejor manteca colorada de toda España. ¿Has probado alguna vez un croissant, primo? ¿Croissant? ¿Lo de los franceses? Qué va. Yo la única relación que tengo con Francia fue un novio francés que tuve, más soso. No sabía ni besar como para pedirle que me hiciera un croissant. Me prometió que me iba a llevar a París, no llegamos ni a Despeñaperro. Mira, lo que me he encontrado. Se la mandé yo a mis padres desde París. 20 añitos tenía. Mira, con esta carta. Queridos papá y mamá, acaba de llegar la primavera y París ya huele a flores. A croissant recién hecho. Ayer, al salir de clase, fui a una conferencia de Monsieur Bruyouin. Me acompañó Marie, pero tuvimos que irnos corriendo porque teníamos el ensayo final de la obra que hemos escrito juntas. María está convencida de que va a ser un éxito, pero yo me conformo con que no nos tiren tomate. Por la noche volví paseando por el Sena y se escuchaba una canción. Del collé, il me plaît, il me fait un effet, mais je l'aime. Como cante eso no te va a entender nadie, y menos en este pueblo. Estoy muy emocionada, aunque os echo mucho de menos. París huele al agua del río. A primavera, a Lijoria, a libertad. Pocos meses después estalló la guerra. Pues a mí mi novio me decía que París huele a pi. ¡Ay, primo! Yo sí que te hubiese llevado a París y donde hubiera hecho falta. Pues ya iremos, mujer. Hay más días que panes. Pero bueno, de momento... Mierda, 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 perdona, perdona, 5 minutos. Sí, sí, voy, ¿qué? Soy Esther Vidal, la chica que estaba haciendo la tesis sobre, bueno, sobre la luna de Blas Cabrera. Sí, 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 Esther, ¿qué tal, Esther? Sí, sí. Oye, ¿qué hora es? Joder. Las 12. Oye, perdona que te haya despertado, es que como me dijiste que te avisara, es que ya he recibido la traducción de las cartas. ¿Las cartas? ¿Qué cartas? Es alucinante. La primera está fechada en abril de 1923 y es de Albert Einstein a Blas Cabrera. Agradeciéndole su maravillosa acogida en Madrid. Y no te lo pierdas, le comenta lo tremendamente impresionado que ha quedado el talento científico y personal de su alumna Agustina Ruiz. Wow. Pero es que no es solo eso, André. La segunda carta de Einstein a Blas Cabrera es a raíz de su invitación a la Solvay de 1930 en Bruselas. Y en ella dice: por supuesto, estaremos encantados de recibir a la doctora Agustina Ruiz, una de las mentes más prometedoras de la física actual. Confirmado. La de la foto era Agustina. Tenemos una mujer científica española en la Solvay, y eso ha sido borrado de la historia de este país. Tampoco hace falta que grites. Pero es que ahí no acaba la cosa. La tercera carta, la de la Curie, es anterior a todas estas. Está fechada en 1918 y en ella, Curie le recomienda a Blas Cabrera, la que fue su alumna más brillante en la Sorbona, Agustina Ruiz, para que sea su alumna de tesis. Bueno, se deshacen en los juicios hacia ella. Dice: algo más que una alumna, una mente científica y artística como pocas he visto, y una gran amiga. Por lo que se ve, hasta hicieron teatro juntas. Yo le hubiera dirigido la tesis si no me hubiera ido al frente. Joder con la Curie. Al poco de estallar la Primera Guerra Mundial, Marie Curie se va voluntariamente al frente y crea el primer servicio de unidades móviles de radiología. Quería que los médicos pudieran tomar placas de rayos X cuanto antes a los heridos. Eran las pequeñas Curie.
Y bueno, es muy curioso que ella misma mencionara este episodio en una carta que le escribió a una alumna española y que se haya mantenido oculto hasta ahora. ¡Andrés! Que Agustina estudió en la Sorbona con la mismísima Madame Curie. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Que sabía francés? Que puede que Agustina haya sido borrada de los archivos españoles previos a la Guerra Civil, pero no de la Sorbona. Allí tendrás la matrícula y no solo eso. Si la Curie la recomienda, Agustina le escribiría, por lo menos para darle las gracias. O sea que es muy probable que haya correspondencia de Agustina a Curie en su archivo histórico. Si las cartas no fueran auténticas, no sé, a mí todo esto me suena como muy raro, Esther. No, bueno, las he mandado a analizar con un amigo grafólogo. ¿Otro amigo? Yo me voy a París la semana que viene, que tengo acceso al archivo de la Sorbona. Y bueno, lo del histórico de la Curie me está siendo un poquito más complicado, pero bueno. Bueno, quizás en eso yo te puedo ayudar. O te vas con un amigo. No, me voy sola. Y... ¿cómo me puedes ayudar? ¿Has comprado ya los billetes? No. Daba la casualidad que conocía a alguien del Observatorio de París, muy admiradora de Madame Curie, que había escrito un mogollón de artículos sobre ella, incluso un libro, y que tenía fácil acceso a todo su legado. Mira, al final no me vino mal conocer al divulgador. Qué nombre. En realidad me vino muy bien que yo soy historiadora, pero no soy una experta en ciencia. En cambio, él... bueno, él es divulgador. ¿Yo, en París? ¿Haciendo una investigación periodística sobre una alumna oculta de Blas Cabrera? Me sentía como Jordi Évole. ¿Te pagó el TSIC el viaje? No. Ya estoy aquí. Este vale. Gracias. Nada. En media hora he quedado con una funcionaria de la Sorbona que espero nos dé acceso al archivo de matrículas. ¿Qué esperas? A ver. Me encanta París, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en quedarme aquí. ¿Pero por qué carajo no te han enviado la matrícula por mail? ¿Estás de broma? Son franceses. Ah, es verdad. Bonjour. Nous son, bueno, merci beaucoup. Nous son español. Yo soy estudiante. No te preocupes, hablo español. Oh. Mi madre es de un pueblo de Aragón. Ah, de Aragón. Sí, me encanta. Aragón me encanta. ¿De qué pueblo? Torre la Paja. Ah, Torre la Paja. Qué bonito. Ya, menos coña. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La funcionaria de Torre la Paja resultó ser un encanto. Le contamos la historia de Agustina y... A ver, voy a averiguar lo que tengo en el archivo. Esperar aquí unos 5 minutos, ¿eh? Vale, muy bien. Perfecto, bien. Muchas gracias. Y se ofreció a ayudarnos en todo. Ella misma buscó la matrícula, incluso el expediente. Al final me parece que la voy a tener que invitar a cenar. Aquí lo tenéis. La matrícula y el expediente de Agustina Ruiz Dupont. Son copias. Claro, como puede comprender, los originales no pueden salir del archivo. Y efectivamente, estudió en esta universidad de 1909 a 1914.
Y se graduó con unas calificaciones excelentes, ¿eh? ¿Fue alumna de Marie Curie? Sí, seguro. ¿Te has fijado en la fecha y lugar de nacimiento? 1891. ¿En Almuñécar? ¿Agustina era granaína? Imagínate, en París, para encontrar a una granaína. ¿Cómo una chica de Almuñécar de principios del siglo XX acaba estudiando en la Sorbona con Marie Curie? En 1880, todas las universidades francesas admitían la matriculación de mujeres de manera libre. En España no fue hasta 1910. Y a pesar de eso, no fue hasta 1906 que una mujer impartió clases como profesora en la Sorbona. Marie Curie. Pura investigación a lo ébole. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, esto es un regalo. Viva Torre la Paja. ¡Qué bueno, hombre! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué buen viaje! Hace un montón de tiempo. Hombre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Te presento a mi compañera, Esther. Hola. Me han dado. Encantada. ¿John? Muy bien. ¡Tras, tío! Perfecto. Perfecto. ¿Y tú también, hombre? Pues he conseguido copias de algunas cartas recibidas por la señora Curie y firmadas por vuestra Agustina Ruiz. Son 5 cartas entre 1914 y 1933. Es que mi colega es un crack. ¿Te lo había dicho, sí o no? Esto es muchísimo más de lo que nos esperábamos. Tío. Oye, pero ¿están traducidas al español? Me tomé la libertad de traducirlas. Qué apaña, muchísimas gracias, ¿eh? Son muy, muy interesantes. Parece que Agustina fue alumna de suya, pero tuvo que volver a España cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Y en las cartas habla de la muerte de su madre, que era de origen francés, y que cuidaba a su padre, que vivía en un pueblo español que se llama Almuñécar. Ah, sí, eso. Y en otra carta le pide ayuda para comenzar una tesis de ciencia en España. Sí, mira lo que dice aquí. Qué alegría me da que hayas aceptado venir a España. Estoy deseando ver tu charla en la residencia. Tengo tantas cosas que contarte. He tenido una idea que te va a encantar. Quiero presentarte a José Yamaruja. Él te va a hacer mucha gracia. No te puedes marchar sin que visitemos Granada. Sí, esa carta es poco antes de su segundo viaje a España. Madame Curie visitó España en 3 ocasiones, en el año 19, en el año 31 y en el año 33, y ya tenía 2 premios Nobel. La del año 31 fue invitada por el gobierno de la Segunda República, lo que se consideró un apoyo a la ciencia que se hacía en España en ese momento. Dio una charla en la residencia de estudiantes, que fue muy concurrida, y luego visitó con su hija pues, diferentes ciudades de España, entre ellas Granada. Esa es la última carta de Agustina a Curie, poco antes del tercer viaje de Curie en España. Es muy corta, casi parece un telegrama. Hola, Marie. Me da pena no poder acompañarte esta vez. Ya sabes lo que estoy haciendo. Adela te cuidará bien. Te envío una foto de cuando estuvimos en la Alhambra. Salió en los periódicos. Te echo de menos. Recuerdos para Irene e Yves. Es esta. ¡Mamba! ¿Y esta? ¿Qué es esto? Ah, esa es de un teatro que hicieron juntas. L'Elefant Radioactif. Lo que más me sorprende es que, para ser alumna, Agustina habla de ciencia de tú a tú con un ganador de 2 premios Nobel. ¿De dónde ha salido ese personaje? Pues de dentro de un baúl. Salud. Así que esta es tu idea de invitar a una cena, ¿no? Esto es París. Y a mí me paga el CSIC.
es un bombazo, Esther, tío. Tú vas a tener un pedazo de tesis y yo un articulazo. La amiga española de Curie. Primero, ni se te ocurra publicar nada. Segundo, esto no ha terminado, acaba de empezar. No sabemos nada de ella. ¿Quién era? ¿Por qué y cómo se vino a estudiar a París? ¿Dónde están las cartas de Curie? Las de respuesta de ella. Mira, esto lo escribe en 1918, acaba de volver a Almuñécar. Dice, la vida se me hace insoportable en Almuñécar. Echo mucho de menos París, sobre todo la ciencia. Volveré a ella en cuanto mi padre se recupere de la pérdida de mi madre. Lo que no soporto es la incultura, la ignorancia, la tristeza de un pueblo que no sabe nada. No soporto ver a los niños trabajando en el campo sin ir al colegio. Y las niñas esperando casarse con alguien que las deje en casa todo el día. En este pueblo, en este país, la vida es tan pequeña. Te echo de menos, Agustina. Almuñécar, 1918. En cuanto volvamos a España, tú y yo nos vamos de viaje. A Bruselas. No, tenemos que ir a la Solvay. Tenemos que investigar las acciones del 30. Ya se las pedí. Me las van a mandar en mail digitalizadas. Son belgas, no franceses. ¿Entonces? Pues que tú y yo nos vamos al Muñecar, Jordi Évole. Chère Agustina, je suis vraiment ravie de savoir que ton père se remet bien de sa dépression. Oui, madame, aquí Casimiro Dupont, experto en francés. Niña, que yo de francés tengo el apellido, nada más. Que me crié en las muñecas. Qué pena que la tita no te hablara en francés. Mira, bastante tuvo la tita con criarnos a mi hermana y a mí ya sola, ¿eh? Como para encima enseñarnos francés. Querida Agustina, es una pena que esta guerra cruel nos haya separado. Podríamos haber hecho tantas cosas juntas. No dejes de hacer ciencia, Agustina. Has nacido para ello. Llegarás muy lejos. Cuídate, Marí. Uy, sí, lejísimo. Ha llegado lejísimo, señora Curie. A Jerez del Marquesado, ni más ni menos, ¿eh? Aunque bueno, se puede considerar que tú y yo estamos en el frente, porque a menudo el pueblo me lleva bonita. Mira, habló el de la capital. Pues mejor que esta mierda. Pues también es verdad. Quita esto. Mira, esta peineta la llevaba yo el día que me conocieron mis padrinos en las fiestas de Almuñécar. Qué bonita. Después me preguntaron si podían conocer a mis padres. Era una cría. Y fíjate, acabé yéndome a París a vivir y a estudiar. Era lo mejor, Agustina. En el pueblo había mucha miseria. Te lo digo yo, que llegáis con tu tía cuando tú ya estabas viviendo fuera. Y tú eras muy lista. Todo el mundo me hablaba de lo lista que es tu prima, la que está en París. Era una cría, hay que ver. Pues nada, así que me fui a París. Y todo porque era una niña que cantaba, bailaba y se le daban bien las matemáticas. Y así sigo. Hola y viva lo más grande de Almuñécar y de los Campos Elíseos. Ay, guapa. ¿Crees que vas a llegar al ayuntamiento y te van a dar una partida de nacimiento de una persona que ha nacido en el año 1891? Esther, eso son cosas confidenciales. Sí, pero yo tengo... Tú tienes un amigo que trabaja en el ayuntamiento de Almuñécar, ya lo sé. No, una prima. ¿Tú tienes una prima que trabaja en el ayuntamiento de Almuñécar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Y tu prima qué es lo que hace aquí? Pues nada, se sacó una plaza de funcionaria en el ayuntamiento y se viene aquí a vivir. Y yo encantada porque vengo a verla y así la llevo. Qué bien pueblo de Agustina, ¿eh? ¡Oh! ¡Prima! ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí, mira, él es Andrés, mi prima María. Hola, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. ¿Quieres algo de beber? ¿Te pido algo? Tengo mucha prisa. Gracias, de verdad. ¿Sí? Bien, todo bien. Todo muy bien. Hoy he conseguido esto, he sacado una copia, ¿vale? Ha costado mucho trabajo porque todo lo que es anterior a la guerra civil está en muy mal estado, si es que está. Todavía recuerdo cómo se le iluminó la cara cuando vio la partida de nacimiento de Agustina. ¿Sabes? Y efectivamente era del pueblo. Nació en 1891 y sus padres eran Fernando Ruiz y Enriqueta Dupont. Sí. Tenía hasta 6 hijos.
Agustina era la más pequeña y la única hija. Y por lo que sé, los padres eran maestros del pueblo. Lo que pasa es que yo creo que tuvieron que morir en la guerra o algo de eso, porque no hay más información. No se sabe nada más. Y de Agustina no se sabe nada más. Qué va. Nada. Qué pena que no esté Honorato. ¿Honorato? Honorato Villegas, el historiador no oficial del pueblo. El típico que sabe toda la vida de todo el que ha habitado el pueblo. Y... lo que pasa es que está de viaje. No sé si está en Alemania, quedó a ver a su hijo. ¿Y del Honorato este no intenta su teléfono o alguien que no lo pueda...? Honorato móvil, ¿qué va? Si ese vive en el siglo pasado. Mira, aquí pone que nació en la calle Era del Castillo número 2. Yo creo que esa tiene que ser la casa de los padres. Sí, lo que pasa es que ya no está. Ahí tiene que haber una... No, sí, que ya. Sí, me parece que hay una sucursal o algo de eso. A ver, Dupont no es un apellido muy común, se sabrá algo mal, ¿no? Claro, yo creo que la madre era francesa, hija o nieta de franceses, y también una hermana estuvo aquí viviendo, pero es que no se sabe nada más. No se sabe nada más. Estábamos en Almuñécar, buscando el rastro de una mujer que ese año cumpliría 124 años. Esther era una máquina imparable. Nos recorrimos todas las calles de Almuñécar a ver si encontrábamos alguna pista. Terminó ya la maleta, yo no la tengo. Hola. A medio preparada. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas. Le íbamos a hacer una preguntilla. ¿Ustedes conocerían a una mujer que nació aquí en 1891 que se llamaba Agustina Ruiz Dupont? Agustina Ruiz Dupont, de 1891. Míranos bien, nosotros somos tan viejas, hija. No. Pues no, pues le pregunta a otro que está en el cementerio. Dupont, ¿dice? Sí, Dupont. Dupont. Yo creo que era familia del Casimiro, ¿sí? Ah. El palmero Pilí. Era uno que estaba siempre cantando canciones muy raras, que yo me acuerdo de que siempre cantaba canciones raras. ¿Y el Casimiro este tendría familiares, hijos, aquí en el pueblo? Niña, en aquella época, como no es tan modernos como estamos ahora, pues se le llamaba homosexual o como quisieran llamarlo. Pues entonces no podía tener hijos. A lo mejor los tenía de tranqui, pero no se sabía. Sí, pero a él pertenecía al colectivo ese que se llaman ahora de los gays, de lesbianas y de LTG, no sé qué más. Ese es muy raro. Bueno, entonces falleció, ¿no? Claro. ¿Y la casa donde él vivía existe? Pues sí, existe. Vive por ahí, dos casas más para arriba, es donde él vive. Al lado de la casa del Paco. Por la casa del Paco, que allí al lado. Vale. Estupendo, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros, que no hayamos podido ayudar más. Sí, porque nos había ayudado un montón. Porque nosotros no somos tan viejas. Busca a otro que sea más viejo. Vale. Bueno, hasta luego. Aquí tienes la casa de Casimiro, esta es. Oye, Paco, ¿usted cree que podemos entrar para adentro? Va, hombre, aquí no se puede entrar. Esto está muy viejo y esto está en ruina. Hace ya una pila de tiempo que el hombre se murió. Y se murió sin hijo. ¿Y alguna vez Paco le habló de alguna prima científica? Prima científica que va, artista era él, porque él se buscaba la vida de palmero por ahí, era un artista, ¿eh? Aunque era un poquito del oeste, ¿sabes? Andrés, he recibido un mail del Instituto Solvay, un mail con las actas. Bueno, Paco. Venga. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, encantados, muchas gracias. Hola. ¿Te acuerdas de cuando actuamos? Sí. Y del miedo que tenía aquel que estaba yo el guante del gato. Schrödinger. A ese. ¿Qué dices? Si ese le gusta a las mujeres, te lo digo yo. Aquel día Einstein estuvo a punto de cargarse el principio de incertidumbre. No era un teorema. Cuando sé tu movimiento ya no sé ni dónde está. Cuando te he localizado no sé la velocidad. Hizo lo de siempre. Se sacó de la manga un Geindenget experiment de lo suyo. La caja de fotoni, que ya me la has contado. Y claro, el experimento era muy sencillo. Cuando lo explicó se quedó todo el mundo callado. Pero llegaba una paradoja. O el experimento estaba mal, o en el principio de incertidumbre había mucha imaginación. Si mira Niels Bohr, el danés, el colega de Heisenberg, el titán de la cuántica, estaba de los nervios. Decía,
Algo se nos escapa. El alemán se equivoca. Pero esto no venía de ahora, ¿eh? Esto venía de mucho atrás. Pero aquel día, todo era incertidumbre. Qué bien hilado. Parecía que la cuántica se iba a saco, ¿eh? Se iba a... Pero no. Se pasaron toda la noche reunidos y resulta que encontraron un fallo en el experimento de Einstein. La cuántica y el principio de incertidumbre estaban a salvo. ¡Ole! Por el momento. Pero ¿sabes una cosa? Anda, trae. Nadie se enteró una papa. Nadie entendió nada. Ardané no lo entendía ni su madre danesa. No, tú sí lo entendías, Mónica. Bueno, y ahí están, enzarzados. Hace unos años, Einstein publicó un artículo dándole candela a la física cuántica, diciendo que si los principios eran correctos, entre dos partículas entrelazadas podría haber en medio un universo. Entrelazada, como tú y como yo. Entrelazada. Aunque a mí, esto de la cuántica me suena a como cuando se puso de moda el Charleston, que nadie lo entendía, pero todo el mundo lo bailaba. Bueno, es algo más. Que nada pasará como todo en la física, ¿no? Que vendrá algo más grande. Algo que lo unificará todo. Ojalá pasara algo así en este país. Niña, ¿tú qué crees que va a pasar? Te busco por todas partes. Te busco con desconsuelo. Y por el Heisenberg ese me pasó la vida en duelo. ¡Olé! Estimada señorita Esther Vidal, adjuntamos las actas solicitadas en relación a la sexta conferencia Solvay. Comunicarle que efectivamente la señorita Agustina Ruiz acudió como acompañante de don Blas Cabrera, invitada personalmente por el chair de la conferencia, el señor Paul Langevin. A instancias del señor Albert Einstein, la señora Curie y el señor Erwin Schrödinger. Es Schrödinger. Bueno, el del gato. Sí, y de paso uno de los padres de la mecánica cuántica. Schrödinger enunció la ecuación de la función de onda que describe la evolución temporal de un sistema cuántico. También la famosa paradoja del gato, que está encerrado en una caja y que según el principio de superposición está vivo y muerto, a la vez, hasta que alguien abre la caja y mira. Curiosamente, él propone esta paradoja en una carta que escribe a Einstein como una reducción al absurdo de la interpretación de la mecánica cuántica que hacen Niels Bohr y Heisenberg, la conocida como interpretación de Copenhague. Invitada por Einstein, Marie Curie y Schrödinger. Bueno, no solo eso, sigo. La señorita Agustina, aunque acudió de oyente y acompañante, participó de manera activa en los diferentes debates y clausuró las conferencias con una pequeña actuación que amenizó a todos los invitados el último día. ¿Actuación? No sé. Bueno, recuerda lo del teatro con la Curie. Ah. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica defiende cosas tan extrañas como que el observador influye en la medida de la realidad que hace o que las partículas no tienen una posición y velocidad determinadas. Esto ponía de los nervios a muchos físicos de la época y fue lo que generó un intenso debate en las conferencias Solvay. Era el gran debate que se extendió durante años. ¿Era el universo determinista o no? Esa española tenía que ser algo exótico para todos esos científicos europeos, ¿no? La tía se hacía notar, desde luego. Y por lo que se ve aquí, parece que le hablaba a todos los científicos de tú a tú. No creo que Agustina se quedara en eso. Seguro que siguió escribiéndose con alguno de esos científicos. Que estaba enamorada de esas investigaciones. A ver, un momento. ¿A dónde quieres ir a parar? Hay que buscar en todas las fundaciones, en todos los archivos. En el de Einstein, en el de Schrödinger, Bohr, Heisenberg, todos. Seguro que hay correspondencia recibida por ellos y enviada por una tal Agustina Ruiz Dupont. Seguro que encontramos que algo. Que no, a ver, que eso es una locura, Esther, por favor, déjalo ya. Eso va a ser como buscar una aguja en un pajar. Pues no tengo amigos. Y tú eres uno de ellos. No sé si tenía amigos, pero lo que sí sé es que tenía una determinación a prueba de bombas. Nunca había visto una mujer así. Estaba totalmente empecinada en saber quién era Agustina. En resolver, como ella decía, el enigma Agustina.
Durante meses escribimos a las fundaciones y archivos de los principales investigadores de la época, solicitándole cualquier correspondencia recibida por ellos y enviada por una tal Agustina Ruiz Dupont. Poco a poco, como un temblor que acaba en terremoto, empezamos a recibir respuestas de todas ellas. En las cartas de Agustina sorprende el profundo conocimiento que tiene tanto de la mecánica cuántica como de la teoría de la relatividad. Sobre todo de la primera, porque era una teoría muy joven y además poca gente entendía en aquel momento. Tanto en las actas de la Solve como en las cartas posteriores se ve que Agustina no solamente era muy activa científicamente, sino que tenía ideas muy ingeniosas, muy innovadoras y muy precursoras. Es verdaderamente alucinante que no supiéramos nada desde el punto de vista histórico de ella. Y sobre todo se comprueba hasta qué punto llegaba el poder de la maquinaria franquista. Como divulgador científico yo no daba crédito. A veces pensaba que todo era broma, que era como una gran mentira. ¿Cómo no sabíamos nada de esta mujer hasta ahora? Se define aquella época como la edad de plata de la ciencia española y muchas mujeres aportaron su talento y su trabajo. Pero ninguna llegó a alcanzar la notoriedad internacional de Agustina. Y de ningún hombre. La sabiduría científica que Agustina muestra ante las mentes más brillantes de la época es verdaderamente única. ¿Dónde había estado escondida esta mujer todo este tiempo? Es increíble e injusto que no supiéramos nada de ella, como de tantas otras mujeres de aquella época. Pero había algo que nos sorprendía. Teníamos toda la correspondencia enviada por Agustina desde el año 1918 hasta el año 1933 y a partir de ese año, nada. Ni una foto, ni una mención, ni una carta, nada. A veces los secretos mejor guardados son aquellos que tenemos delante nuestra, tan cerca que no podemos verlo. Agustina había estado ahí, gritándonos desde el pasado, pero alguien se encargó de que no pudiéramos oírla. Hasta ahora. ¿Por dónde va? El mago. Un vistacito. Agustina Liebling, ich schreibe dieses Seinen, will ich mit Ihnen teilen, Mukta. Mira, Agustina, bonita, es que mi profesor de alemán en la insignia escuela de los salesianos de Almuñécar estuvo de baja todo el año, ¿sabes? Querida Agustina, bla 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 bla. Me gustaría compartir contigo un artículo recientemente publicado donde realizo una revisión de la interpretación de la mecánica cuántica por parte de la escuela del señor Niels Bohr. El gran danés, como si fuera un perrete. En aspectos cruciales como las relaciones de indeterminación de Heisenberg, el aparente carácter borroso de la variable, la completitud de la función de ondas, el entrelazamiento en tres sistemas, la paradoja EPR de Einstein... Tú sigue hablando alemán. ...y el crucial problema de la medida con el supuesto colapso de la función de onda. Colapso. Pero mira, escucha, escucha. Agustina, me has leído la carta de Lewin ese cien de veces. En este artículo voy a usar el experimento imaginario del gato en la caja, que por cierto le ha encantado a Einstein, para llegar a una reducción al absurdo insalvable y acabar de una vez por todas con esa inverosímil interpretación de los señores de Copenhague acerca de la realidad. Gracias, mi querida Ruiz señora, esto lo pone en castellano en muy papanata, por ser una vez más mi inspiración. Y ahora es cuando estalla la tormenta. Y un kilo de mierda de cabra de Almuñeca. ¡Mi inspiración! ¡Pero si le di yo la idea! ¡Otra más! ¡Él, que amaba a todas las mujeres! ¡Austriaco, tuberculoso, desagradecido! Mira, por eso da para las mujeres si le podían haber dado un Nobel. Mira, bonita, con el Erwin Esther es como con el gato, ¿eh? Que está enamorada y no a la vez. ¿Enamorada? Enamorada. ¿De ese? De ese. Anda, pobre la que se enamore de ese. Vale que me lleve a los Alpes porque conmigo puede hacer el amor y la física a partes iguales. Pero mira, quiéreme un poquito menos y ponme en algún articulito, ¿no? Que digo yo que seré algo más que una inspiración. Como decía Marie, ¿eh? Una mentira que atribuye a un hombre el trabajo de una mujer tiene más vidas que un gato. Mira qué vinilado. Tengo un gato en una caja. La verdad me tiene un poco preocupado. Porque a veces huele a muerto. Pero abro la caja y no le pasa nada. Otras veces, sin embargo, maulla con mucha alegría. Cuando abro la caja, el gato ha pasado a mejor vida. Y
y muy disgustada me muerdo las uñas y me doy la vuelta. Cuando de repente el gato maulla, miau. ¡Ole! Toma colazo de onda en el inglés, Chris Erwin. Toda esa correspondencia tenía un contenido puramente científico. Eran educadas y tenían un punto incluso aséptico. Excepto con Marie Curie, que claro, que fue su maestra, y con otro renombrado investigador. ¿Has leído la correspondencia con Schrödinger? Sí. ¿Te has dado cuenta que tienen otro tono, no? Yo creo que si lees entre Bueno, y no solo la fama. Durante años convivió con su mujer y su amante y tuvo un hijo con cada una de ellas. La relación con una mujer joven, atractiva e inteligente como Agustina, pues no hubiera sido nada, nada raro. Y se sabe que en 1925... Schrödinger se fue a los Alpes con una mujer que le inspiró supuestamente a formular su famosa ecuación. En 1925, fecha en la que se data esta carta. Es demasiado, Esther. Es brutal. Estamos hablando de una mujer que hace la tesis con Blas Cabrera, que participa en la visita de Einstein, que se carteaba con los principales investigadores de la época, que era amante de Schrödinger, que la invitan a la Solvay y que era una gran científica. Y nadie sabe nada de ella. Y no hay ningún tipo de registro en la universidad. Esos artículos, ¿qué pasa? ¿Que no publicaba? La carta de respuesta de los investigadores. Solamente tenemos las cartas que ella enviaba. Y a partir del 1933 desaparece en el mapa. No hay ningún tipo de correspondencia de ella. ¿Qué pasa? ¿Que la matan? ¿Qué pasa? Y no se te olvide algo. ¿Qué diablos hace su tesis en un baúl de recuerdos de Franco, escondida en su residencia del Pardo durante más de 50 años? Esas son las cartas de tu generalito, ¿no? No sé ni para qué la guardaba. Qué insistente el jodido. Tanto que le gustan las mujeres y luego no quieren que pensemos por nosotras mismas. Claro, es peligroso. No vaya a ser que le digamos que la guerra es de tonto y le arruinemos el negocio. La cosa está muy fea, ¿no, Agustina? Se va a liar gorda. ¿Sabes lo que dijo mi maestra Marie Curie en una charla en la residencia de estudiantes? ¿Yo qué coño voy a saber? ¿Acaso la inteligencia humana que ha hecho tantas maravillas está contaminada con gérmenes de autodestrucción? Yo creo que no. Yo creo que tiene gérmenes de miedo. De mucho miedo, Casimiro. Escucha, como un carpia. De los cuatro muleros, de los cuatro... Pasó que la investigación se estancó. Bueno, realmente no sé si estancar es la palabra más adecuada, pero la cosa se paró, se estancó. Esther ya empezó a escribir su tesis. Ella sentía que le faltaba algo sobre el enigma Agustina. No, estaba intranquila. Era algo personal entre Esther y Agustina Ruiz Dupont.
¿Cómo va la cosa por Granada? Bien. Bueno, tú ya sabes. Las estrellas no cambian mucho. ¿Te queda mucho tiempo en Madrid? Un par de ditas. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Tu tesis? ¿Qué? No. Esther, tía. Esther, cambia la cara, joder. Que tienes una tesis que es un bombazo, tía. La primera gran científica de este país borrada de la historia. ¿A qué esperas? Te van a pisar la idea, Esther. Eso es solo ponerse un ratito y lo haces, ya está. ¿Te lo hago yo o qué? Sí, como tú tienes tanta experiencia en tesis. Directo a la línea de flotación. Si tú lo has dicho, Andrés, borrada, eliminada. El régimen franquista depuró a muchos y a muchas. Pero es que a ella la aniquiló. Borró cualquier huella de su existencia. Incluso se tomó la molestia de eliminar cualquier rastro del archivo de la JAE, de la universidad. Manipularon sus fotografías, sus artículos. ¿Dónde están sus artículos? ¿Es que no publicó? Sí. No. No, esto no es una depuración. Esto es algo más. Pasaron los meses y entonces llegó el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, sí, la serie de televisión. A ver, que no es que viajáramos en el tiempo, pero casi. Esa chica no tiene ni idea de lo que está ocurriendo, estoy segura de ello. Las sin sombrero. ¿Las conoce? Mal su secretario sería de este ministerio si no supiera quiénes eran. Las mujeres de la generación del 27. Las mismas, completamente olvidadas por la historia. Joder. Por exiliadas tras la guerra y por ser mujeres. Margarita. ¿Andrés? Esther. ¿Tú sabes qué hora es? Sí. A ver, tú eres consciente de que solo somos amigos, ¿no? Que lo nuestro es... Que sí. Calla, a ver, ¿tienes internet cerca? Pon en internet la sin sombrero. Sé perfectamente quiénes son las sin sombrero y qué tiene que ver la sin sombrero. Las sin sombrero fue un grupo de mujeres intelectuales, artistas, comprometidas, que desarrollaron su actividad principalmente en Madrid. De hecho, por su obra y género, podrían formar parte de la generación del 27. Pero su nombre, su obra, fueron borrados de la historia, como el de tantas otras, hasta ahora. Pon en Google Imágenes la sin sombrero. Ay, vale, espera. ¿Lo tienes? Sí. La foto de los bañadores. Joder. Eso mismo dije yo, joder. La de en medio. ¿Es Agustina? Sí. ¿Pero cómo has dado con esto? Investigación periodística, lo Jordi Évole. Pero lo importante, ¿recuerda la carta a Schrödinger? Ahora que me he quitado el sombrero. Claro. Claro. ¿Cómo no lo relacioné? Bingo. Todo cuadra, Esther. Agustina vivía en Madrid. Era inquieta, oculta, con motivaciones artísticas, en la Junta para la Ampliación de Estudios. No me extrañaría para nada que tuviera contacto en el círculo de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Sí, pero yo busqué los archivos de la Residencia de Señoritas y nada. Ya, pero hubo una depuración bestial, Esther. Y como tú decías, la aniquilaron. Y la Residencia de Estudiantes solamente era para hombres. Vale. Tenemos que buscar a una experta sin sombrero. Y conozco a la persona adecuada. Qué foto más bonita, Agustina. Esta es Paco Mero. ¿A que sí? ¿Cómo se llamaban? Mira, Margarita, Ana... Mujer, el grupo. ¡Ah! La sin sombrero. La sin sombrero. Qué nombre más raro. Parece más bien la sin ropa. Mira, pues resulta que estaban Federico Salvador Maruja y Margarita un día por la Puerta del Sol en Madrid, paseando. Y se les ocurrió quitarse el sombrero para dejar volar las ideas. Ya ves tú qué tontería.
Pues la llamaron de todo. Pues desde entonces se llaman las sin sombrero. Mira, había escritora, ilustradora, filósofa y yo que era la científica. Mujeres que queríamos cambiar el mundo. Si nos dejaban. Anda que no te lo has pasado tú bien en Madrid. ¡Oh! Tengo más fotos. Incluso algunas en las que estamos desnudas. Qué moderna ha sido, sí. ¿Pero qué vamos a estar desnudas? Yo qué sé. Nos quitábamos el sombrero, pero no el sostén. Aunque mira, la verdad que ganas no me faltaba. Es una de las muchas fotografías relacionadas con las sin sombrero. Fue un grupo de mujeres fascinante, muy rompedoras. ¿Y esta mujer de aquí te suena? No, no me suena. Pero es que alrededor de las sin sombrero había varias mujeres más o menos reconocidas. Todavía se sabe muy poco de ellas. Estamos empezando a reivindicarlas ahora, como casi todas. Mujeres con un fuerte compromiso social, artístico, educativo. En cualquier caso, si ella estaba aquí el día que se tomó la foto, sería porque conocería a Pepín Bello. ¿Pepín Bello? Pepín Bello. Menudo personaje. No escribía poemas como Lorca, ni pintaba cuadros como Dalí, ni hacía películas como Buñuel, pero algunos lo consideran una pieza clave de la generación del 27. Es ese amigo íntimo de todos y que está metido en todas. Lo llamaban el fotógrafo de la generación del 27. De hecho, muchas de las fotografías de esa época son suyas. Y, por cierto, les sobrevivió a todos. Pepín Bello murió en 2008, con 103 años. Su legado no está tan clasificado ni estudiado como el de Dalí o Lorca, pero os puedo ayudar con eso. Conozco a gente que tuvo contacto con él o con su familia y yo creo que os pueden dar acceso al archivo o a su correo. Ana, eso sería genial. Uy. Joder. En un baúl de Franco, alumna de Marie Curie, se carteaba con Schrödinger, con Einstein, amiga de la generación del 27. O sea, a esta altura fue la que mató a Kennedy. No encaja la fecha. Es sarcasmo. ¿Recuerdas una de las cartas de Marie Curie en la que mencionaba un tal José? Pepe. ¿Podría ser Pepín? ¿Pepín Bello? Hostia, tengo razón. Agustina mató a Kennedy. Esther se cargó a Kennedy. Anda, vamos. ¿Qué? Que algo me dice que estamos cerca del final del enigma de Agustina. No. No estábamos al final para nada, estábamos al principio. Además, yo sabía que si había algo con Pepín, Esther iba a dar con ello. Y dio con ello, pues vamos, por supuesto que dio con ello. ¡Honorato! Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú por aquí, por el pueblo? Nada, que voy a pasar unos días aquí en el pueblo. Qué bien. ¿Y tú, funcionaria? ¿Cómo va el ayuntamiento? Muy bien, todo bien, como siempre. ¿Qué? ¿Habéis pensado ya en tirar a algunos turistas al mar? Pues hacedlo pronto, porque este ya no es mi pueblo, ¿eh? Anda, calla. Contigo yo quería hablar. Dime. Resulta que tengo una prima que es historiadora, de la de verdad no como tú, ya sabes. Y está investigando acerca de una mujer que vivió aquí en el pueblo hace muchos años, ¿sí? Una tal Agustina Ruiz Dupont. ¿Te suena? Me llevó meses, pero al final, con la ayuda de Andrés y de Ana, conseguí reunir la enorme correspondencia de Pepín Bello, un testigo increíble de la historia de este país. Entonces, ¿Pepín Bello conocía a Agustina? Claro, y Buñuel, y Dalí. Es más, sabemos que en los archivos de Pepín había una fotografía de Agustina con Federico. Con Lorca, vamos. Como ambos eran de Granada, pues... Pepín fue quien la introdujo en la esfera cultural de la Residencia de Estudiantes y del Madrid de aquella época. Se ve que fueron muy amigos. En 1933, Pepín recibe una carta de Agustina. Ya no está en Madrid.
De hecho, no va a ver a Curie en su tercera visita a España. Esta es la última carta que tenemos de Agustina. Esa carta lo puso todo patas arriba. Mi muy queridísimo Pepín, no te pregunto cómo estás porque tú siempre estás bien. Respecto a tu última carta... Tengo que reconocerte que aunque el espectáculo se llama La Barraca Cuántica, si ahora estoy a punto de salir a cantar en este pequeño teatro de Talamanca de Jarama, no es por Federico, es por ti, por la argentinita y por Lope de Vega. Por Lope porque me lo dejó claro en esa frase clarividente que escribió hace siglos. Como las comedias las paga el vulgo, es justo hablarle al vulgo en necio para darle gusto. Si quiero llevar a cabo mi sueño y sacar a este país del analfabetismo científico al que le han llevado sus ignorantes dirigentes, debo hablar de ciencia en un lenguaje que el pueblo entienda, que le llegue directo al corazón y que además se lo cuente una mujer. ¿Y qué mejor que la canción popular que tú me enseñaste a amar en esas maravillosas noches de cuplé? Llevo ya meses de actuaciones con mi primo de Palmero, el gran Enanita Blanca, y aún me quedan muchas carreteras que recorrer, muchos teatros que visitar, mucha ciencia que contar. Espero que en breve puedas visitar esta barraca cuántica allá donde estés. Da besos a todos y uno especial para ti, de tu fotoncita de Jerez. Talamanca de Jarama, 12 de junio de 1933. Agustina Ruiz Dupont, fotoncita de Jerez. ¿Fotoncita de Jerez? ¿Fotoncita de Jerez? Fotoncita de Jerez. De los cuatro buleros, de los cuatro buleros, de los cuatro buleros, capitán, mira que van al agua, que van al agua. Da besos a todos y uno muy especial para ti, de tu fotoncita de Jerez. ¿De Jerez? ¿Fotoncita de Jerez? A ver, en el baúl de Franco no había un disco de pizarra de una folclórica llamada algo de Jerez. ¿Fotoncita de Jerez? ¿Pero cómo he podido ser tan imbécil? Claro, todo lo que había en ese baúl estaba relacionado con Agustina. El mantón, los discos de pizarra, los programas de mano, la tesis, todo eso era Agustina. Espera, espera, espera. ¿Me está diciendo que Agustina, la científica, era una folclórica? Tenemos que escuchar esos discos. No tendrás un amigo con un fonógrafo antiguo, ¿verdad? Por supuesto. Este conjunto de canciones te sonará, pero la letra no será la de siempre. La hemos cambiado. Te hablará de gatos que están vivos y muertos, de incertidumbre borrosa, de electrones, de espacio y de tiempo, y de cosas de las que nunca habrás oído hablar. No es magia ni embrujo. Es ciencia, ciencia de la buena. ¡Dale, nanita! Tengo un gato en una caja, la verdad me tiene un poco preocupada, porque a veces huele a muerto, pero abro la caja y no le pasa nada. Tuve que ponérmelo varias veces para llegar a creerme lo que estaba escuchando. Documento histórico sin precedentes. Tiene masa. Ay. En la obra de una mujer extraordinariamente comprometida con un ideal. El oxígeno tiene 8 protones, neutrones tiene 8 y 8 electrones. Los comparte sí, los comparte no. Electrones, niña, que lo he visto yo. La barraca de Lorca, las misiones pedagógicas de Bartolomé Cossío, hacer llegar la cultura y la educación al pueblo. Pero esto va mucho más allá. A ver cómo lo explico. Tenemos a una científica de primera línea grabando un disco de copla, copla científica. Era un disco de 4 piezas. En ella, Agustina versionaba canciones populares de la época, coplas, cuplés, con una letra adaptada donde hablaba de conceptos científicos muy modernos para la época. Pero es que tiene letras que vaticinan conceptos científicos aún no desarrollados en la época, como las lentes gravitacionales o la teoría del todo. El mismo efecto ha de verse también
Hoy en día, las lentes gravitatorias nos permiten ver objetos muy distantes o muy débiles, e incluso cartografiar lo que conocemos como materia oscura. Es increíble escuchar el concepto de lente gravitatoria en un disco de copla de los años 30. No soy una visionaria tampoco, soy una loca tampoco, soy una loca. Divulgación científica en estado puro. Todo lo que había en ese baúl era Agustina. Hacerlo veremos, todo el universo veremos, todo el universo. ¡Agustina! ¡Vamos, que nos toca! ¡Vamos! Tú no estás bien, ¿eh? Tú llevas lacia toda la tarde, ya te lo he dicho. Estos son cosas mías. Nena, no me asustes. ¿Está bien? Ay, no me hagas caso. Será el calor. O la sensación de que este país va a estallar por los aires. Ay, no digas eso, que me asusta. Primo, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Creo que me he bebido más de la cuenta, ¿eh? ¿Qué dices? Si han sido dos tragos nada más, Casimiro. Yo nunca te he hecho un regalo. ¿Tú a mí? No, eso te viene de tu parte francesa. Mira, toma esta caja. Guárdala siempre contigo. No se la des nunca a nadie. Pero nunca, nunca. Como te gusta ponerte dramática, ¿eh? Entrelazado. Tú y yo. Mira, no vuelvo a llenarte la petaca antes de una actuación. ¡Tira! Venga, vámonos, que nos toca. Agustina Ruiz, la investigadora más brillante y prometedora de este país. Alumna de Marie Curie y Blas Cabrera, colaboradora de Einstein, Borg, Heisenberg, la amante inspiradora de Schrödinger. Lo deja todo para irse a los caminos polvorientos de la España de los años 30 y llevar el conocimiento a todo aquel que quiera escucharla. ¿Por qué? Seguro que lo han visto o leído. Uno de nuestros colaboradores, Andrés García, ha formado parte del descubrimiento de un personaje, Agustina Ruiz Dupont, que había permanecido completamente oculto a las páginas de la historia de este país. Está hoy aquí con nosotros la verdadera artífice de este descubrimiento, Esther Vidal. Muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, y también tenemos tiempo para hablar, aunque solo sea con un par de preguntas, con nuestro colaborador Andrés. La primera es obvia, ¿quién era Agustina? Hola, Susana. Pues Agustina es la que hubiera sido nuestro premio Nobel en físicas si no se hubiese echado a coplera científica. Y por lo que se ve, fue capaz de vaticinar cosas que todavía hoy son alucinantes. Uh-huh. Por ejemplo, ella ya vio en 1933 que era necesaria una teoría capaz de unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. Es decir, lo más grande con lo más pequeño. Esther, ¿y qué fue de Agustina? O sea, una mujer que además de científica era una artista difícil de clasificar, por no decir que imposible, ¿por qué fue borrada de la historia y por qué su rastro se perdió precisamente en un baúl de Franco? Pues no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Hoy vengo a presentaros física nueva. Pues hay dos teorías que son la pera y que son la pera y mare, y yo solo espero, ay, que lleguen prontito o algún acuerdo. Para los chicos, ¿cuánto requiero? Para los grandes y espacio-tiempo. Ay, que lleguen prontito y algún acuerdo. Ay, que lleguen prontito algún acuerdo. Que ceda Einstein que sí, y que si no ceda Bohr, que se pongan de acuerdo prontito y juntos los dos. No es nada útil la discusión. Vuestra riña de niños impide lograr una teoría del todo. Vuestra riña de niños impide lograr una teoría del todo. Que ceda Einstein que sí, y que si no, ceda Bohr. Que se pongan de acuerdo prontito, juntos los dos.
No es nada útil la discusión. Vuestra riña de niños impide lograr una teoría del todo. Vuestra riña de niños impide lograr una teoría del todo. Se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel, en un cajón, o en mi caso, en una caja. Two, three, four. ¿Sí? Buenos días. ¿Es usted el terminal? Sí, ¿quién es? Mi nombre es Honorato Villegas y soy vecino de Almuñeca. Perdone que la moleste, pero tengo algo que quizá le interese. ¿Que me interese? ¿A qué se refiere? Para su tesis doctoral, para la investigación que está llevando a cabo sobre Agustina Ruiz Dupón, sobre Fotoncita de Jerez. ¿Fotoncita de Jerez? Para mí, como divulgador, la gran incógnita que me queda es por qué lo dejó todo para hacer divulgación científica tan bizarra. Estaba en el momento álgido de su carrera, podía haber sido contratada en cualquier universidad o en cualquier centro de investigación de gran prestigio, pero le importaba más sacar de la incultura científica a la España de esa época. Quizás Agustina, más que nadie, representaba los ideales de una época. Y esos ideales fueron borrados. De los cuatro boleros, de los cuatro boleros, de los cuatro boleros. Los más viejos del pueblo habían oído hablar de Fotoncita de Jerez. Se conocía su faceta artística, pero lo que nadie imaginaba era que hubiera sido una científica tan importante. Pues que Agustina fuera Fotoncita. Claro. Honorato y Franco, ¿qué juega en todo esto? ¿Por qué se empeña en borrar la huella de Agustina? Sí, rumoreaba que antes de la guerra, durante una actuación, Franco se enamoró de ella. Empezó a mandarle cartas, a rondarla, hasta que en otra actuación ella lo puso en evidencia delante de otros generales. Y eso Franco no lo perdonaba. O sea que cuando acabó la guerra fue por ella. Y quizá por eso la borró de la historia. Aunque quizá todo esto es un mito, ¿eh? Porque ya sabes que en los pueblos se cuentan cosas, se rumorea. ¿Y qué fue de ella? No lo sé. Unos dicen que la fusilaron, otros que volvió a París y desde allí se exiló a México, aunque igual se fue al frente, ¿eh? Como hizo Madame Curie, y no volvió más. O le pasó como al rey Arturo, que simplemente desapareció, ¿eh? Pero quizá esto te ayude a resolverlo. ¿Y esta caja? Era de Agustina. Estaba en la casa de Casimiro Dupont. ¿Casimiro Dupont? El primo de Agustina. Su palmero y guitarrista. Enanita Blanca. ¿Enanita Blanca? ¡Claro! Sí, claro, si lo nombra en el disco, además. Desde que tu prima me habló de ti y de que buscabas a Agustina, busqué la manera de abrir y de entrar en esa casa, ¿no? Era el único sitio donde podía quedar algo de Fotoncita y vaya se quedaba, ¿eh? Ábrela. Y en el pueblo se sabía que era homosexual y aquello eran otros tiempos. No dejaba de hablar de Fotoncita, de sus actuaciones, de las curiosas letras que cantaba. Llegó un momento en que en el pueblo ya no se le hacía caso. Pero esta caja ocupaba un sitio importante en su casa, ¿eh? Tuvo que ser muy importante para ella.
En la caja había cartas para Agustina, escritas por los mayores investigadores de principios del siglo XX. Letras de copla científicas, cartas de amor de Schrödinger, las cartas de sus compañeras del laboratorio, de la sin sombrero, de Lorca, de Dalí, del Pepín Bello, objetos, recuerdos, fotos. Esa caja era Agustina. Había también un pequeño sobre, sin sello, dirigido a Enanita. La leí una y otra vez. Esa carta, escrita por Agustina, por Fotoncita, para Enanita, para mí. Mi querido primo, mi Enanita Blanca, guarda siempre contigo esta caja. Nunca se la deja nadie. En ella está lo que tendría que haber sido la verdadera Agustina de haber existido. Porque Agustina, Fotoncita, nunca existió. Es un personaje inventado, imaginado, borrado. Como tantas mujeres y hombres, borrados de su propia historia. Porque en un país que apartó a sus mujeres, que despreció a los homosexuales, que encarceló la cultura, que exilió su ciencia, habría sido muy difícil que existiera una mujer así. Un país del que solo nos queda imaginar qué podría haber llegado a ser. Tuya para siempre, Fotoncita, Agustina. Entonces Agustina no existió, ¿no? No. ¿Y no se fue a Francia? No. ¿Y no conoció ni a Bohr, ni a Marie Curie, ni a Schrödinger? No. ¿Con Schrödinger no? No. ¿Y tú y yo? No. ¿Quieres una cerveza? Okay. Huh? No.